Tengan todos muy buena tarde o buen mediodía para los que estamos aquí en nuestro país, Venezuela. Recuerden que hasta las 12:02 no vamos a dar el intro oficial al anuncio del penúltimo ganador a los grandes de la LVP a nombre de Martín Polar. Así que bueno, por ahora simplemente lo que quiero es que vayan ya conectándose. Y van a conocer en breve el ganador del Chico Carrasquel de la temporada 2023-2024. Como decíamos en los viejos tiempos aquí, hora Cajigal. Vamos a esperar que nuestro reloj marque aquí las 12:02 y comenzaremos con el anuncio ya oficial. Pero lo que quiero es que ya estén acompañándonos para tener ya el anuncio y efectivamente 12:02. Así que ahora sí comienza nuestro intro como es. Amigos, tengan todos buen mediodía, buenas tardes. En nombre de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, Numeritos, Gerencia Deportiva y Lineup Internacional, por supuesto el auspicio y nuestro gran partner en todo esto, como lo es Maltín Polar, full sabor, energía natural. Estamos con ustedes llevándoles el anuncio de los grandes de la LVP 2023-2024. En esta oportunidad para el manager del año o el Chico Carrasquel. Estos premios son auspiciados también por Forum Supermayoristas, Café La Protectora, Línea Aérea Láser, ABA Ultra y New Arrival. Pero el premio al Chico Carrasquel, al manager de la temporada 2023-2024, está llegando a ustedes a nombre de Juega en Línea. Juega en Línea se ha identificado específicamente en el manager del año porque el ganador del Fantasy va a tener una activación bien interesante el lunes en Barquisimeto, previo al juego entre Leones del Caracas y Cardenales de Lara. Así que bueno, como ustedes saben, Maltín Polar, energía natural y full sabor, junto con todos estos auspiciantes de los premios, ahora Juega en Línea, vamos a darle el anuncio. Primero vamos a ver en este video los finalistas y después el ganador del Chico Carrasquel de la temporada 2023-2024. Ahí lo tienen. Ahí tenemos el manager del año 2023-2024, premio Alfonso Chico Carrasquel, José Cheo Moreno de Bravos de Margarita. El equipo terminó segundo en bateo colectivo, sexto en pitcheo, pero con todo y eso logró tener al pitcher del año como Orbel Morales, primeros en defensiva y quedaron en el tercer lugar apenas a 2 juegos y medio de los líderes Cardenales de Lara, con registro de 30 ganados y 25 perdidos. Bienvenido a nuestro live en este momento, a Cheo Moreno, el manager del año, el Chico Carrasquel. Cheo, felicitaciones. No, saludo, Héctor, gracias, gracias. Contento de primeramente estar nominado y estar acá entre los candidatos. Gracias, papá. Bueno, mira, pero aceptamos, epa, epa, aceptamos felicitaciones, por favor, no te pares por eso, lo que sí quiero ver es que necesitan. Así que no importa, no Sí, importa. no. No, contento, Héctor. La verdad que primero, bueno, agradecido por las oportunidades la oportunidad de estar compitiendo o estar nominado junto con Henry y José Aguacil. Sé de la calidad de manager que hay acá en la Liga de Venezuela y que, bueno, reconocido, de verdad que me siento muy orgulloso. Pero también darle crédito a los muchachos, al equipo como tal, la colaboración del cuerpo técnico fue, bueno, grandísima y que estos premios no se logran solo, ¿no? Sino que se necesita la ayuda de mucha gente. No, lo sé que es así. Por cierto, es bueno para que todos los que están en estos momentos en sintonía pueden sin ningún problema escribir: la señora, caramba, bienvenida. Sí, ¿Sí? sí.
Dale, bueno, aquí lo voy, ¿no? Es que, dale. Fanática número uno, Héctor. Fanática número uno. Ajá. Es la crítica número uno. O sea, ya sabe cuándo hay que tocar el Digital Run y todo lo demás. Qué bueno. Bueno, bienvenida. Mire, muy agradecida de tener este live con nosotros. Y qué mejor que la familia del propio Cheo aquí para disfrutar lo que ha sido este premio. Que la vez anterior que te lo ganaste, Cheo, fue el año de la pandemia. Tuvimos que hacerte una entrega del premio en el Estadio Pérez Colmenares de Maracay. Estabas muy mal en la serie final, 0-3 ante Caribe de Anzoátegui. Bueno, ahora por lo menos es diferente. Estamos en un round robin, estás en la pelea y todavía hay chance de que estés en la final. Sí, no, el panorama es diferente, Héctor. Tú lo has dicho que todo está bien parejo, ¿no? Ahora en estos momentos, obviamente estamos pasando por un bajón ofensivo, pero esperamos que plena confianza, pues que los muchachos van a luchar hasta lo último y que vamos a salir de esta etapa donde nos encontramos, pero seguimos batallando hasta el final. Disculpe, ¿cómo es su nombre, señora? Milexa. Milexa. Te voy a contar algo, Milexa, que a lo mejor ese señor no te lo ha contado, pero yo sí te lo voy a contar. Antes déjeme decirle que a través de esta plataforma de Diamante 23, que lo pueden ver por YouTube y Twitter también, usted puede escribir y puede felicitar a José, puede dar su punto de vista, porque bueno, esto es como todo, ¿no? Aquí habrá la gente que dirá que ha debido ser algo así, los otros dirán que también ha debido ser Henry Blanco, pero la mayoría se inclinó por José Moreno. Pero voy a Yelix, ya le voy a contar lo siguiente. Cuando empezó el proceso de votación, tu marido me llama y me dice: oye, Héctor, yo quiero que me explique cuál es el criterio para escoger el manager del año. Ah, mira, ve, se está riendo. ¿Cuál es el criterio? Le digo, pero ¿por qué me preguntas esto, Cheo? Bueno, sí, porque, conchale, ya he visto varias papeletas que están por allí. Claro, esas papeletas que fueron publicadas en el primer instancia, el primer momento, no lo tenían a él, o a lo mejor lo tenían de segundo, y en fin. Entonces, claro, él dice: cónchale, pues yo siempre he escuchado que el manager que termina ganando la gran mayoría de las veces es el que tiene menos y puede producir más, que tal vez pudiera ser, en este caso, Bravo de Margarita, con Cheo, y lo logrado, muchos años el equipo de Bravo sin estar en la postemporada y ahora lo logra. Entonces, todo eso inquietó un poquito a ese señor que tú tienes al lado. Y yo le decía: mira, Cheo, esas son pocas papeletas, ahora es cuando falta. Y yo a todo el mundo le pongo el ejemplo de Dave Roberts, el manager de los Dodgers de Los Ángeles. Yo le decía: cónchale, ese hombre gana todos los años 100 y pico de juegos y no hay manera que gane el manager del año. Creo que lo ganó una sola vez. Pero porque son los Dodgers, porque tiene el trabuco. Y resulta que si uno se pone a analizar, los Dodgers han tenido infinidad de problemas con lo que el picheo, lesionado esto, lesionado aquello. Y con todo eso no lo ganaba. Bueno, Cheo tenía esa pequeña preocupación. Ahora yo te pregunto, Cheo, yo creo que en el fondo tú sabías que ibas a ganar, ¿verdad? No, obviamente la confianza y la fe, ¿no? De que podíamos ganarlo, Héctor, pero no tenía la certeza, ¿no? De que eso iba a pasar, pero agradecido y darle las gracias a toda la gente que votaron por mí y no, de verdad que contento y como lo dije, Héctor, de verdad que quiero darle el crédito al equipo como tal, a los peloteros, al cuerpo técnico, porque ellos son los que han realizado un excelente trabajo. Mire, pero Yarisa, pero de verdad, él te hablaba en las noches, ahí en la habitación, después que llegaba de su juego, en la mañana, cónchale, ¿tú crees que lo ganes? Dime la verdad. Pues, lo bonito de esto es que nos digas la verdad. Yo creo que le hablaba yo más a él que a mí. Le decía: mira, tú me estás con esto. Este vota por ti. Bueno, creo que vamos, en las votaciones que salían en los comentarios, ganaba él. Sí, bueno, pero y teníamos bueno, a la familia, ya tú sabes. Sí. Pónganse la camisa al revés, vamos a hacer esto para que la vibra salga. Bueno, vamos a aprovechar, Leonte, para mostrarle a ellos y a todos los que están en estos momentos en el live, para que vean cómo quedó la puntuación o cómo quedó la votación en definitiva para el premio Chico Carrasquel. Vamos a verlo. Ahí tenemos. José Moreno, 38 votos para el primer lugar y 7 para el segundo, para un total de 121 puntos. Henry Blanco, 9 votos al primero, 35 al segundo, 62 puntos. O sea, Alguacil, 2 para el primero, 5 para el segundo, 11 puntos. Y Bobby Bailey,
quien también arrastró con uno para el primero y tres para el segundo lugar, con un total de 6 puntos. Bueno, segunda vez entonces que José Cheo Moreno es el ganador. Es más, si quieres podemos ver también, Leonte, quiénes han sido los ganadores anteriores en el Chico Carrasquel. Ahí lo estamos viendo. Luis Dorante, en sus primeros 2 años, cuando el premio aparece por primera vez en el 2023, el 2003-2004, Luis Dorante de Pastora de los Llanos lo gana por 2 años consecutivos. Después, posteriormente, Dorante lo gana con Magallanes en el 2019. Pedrique también es triganador, 2006 con Magallanes, y después ganó consecutivamente con Caribe de Anzoátegui. Y ahí está la lista, ha ganado Bobby Bailey, Marco Davalillo, Frank Kremblas, Carlos García, Jody Davis, Marco Davalillo por una segunda ocasión, Omar López, Henry Blanco, Lipso Nava, May Rojas, Reni Osuna, José Moreno, Wilfredo Moreno en 2 años seguidos. Y bueno, y ahí tiene José Moreno. Ahora, en los últimos 4 años hemos tenido 2 ganadores, José Moreno con Lara y Bravo, y coincidencialmente Wilfredo Romero también lo ha ganado 2 veces con 2 equipos diferentes, Magallanes y Aragua. Mira lo que tengo aquí. La organización que pertenece, los Rojos de Cincinnati. Y bueno, ya sí. Los Rojos de Cincinnati se han pronunciado por allí. Las noticias llegan rápido. Ya los Rojos de Cincinnati se han pronunciado por allí. Y un miembro de los Rojos de Cincinnati quiere felicitarte, Cheo. Adelante. Ok. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, José, en nombre de los Rojos de Cincinnati, te queremos felicitar por este gran reconocimiento. Nosotros no teníamos duda alguna que lo iba a alcanzar. Y bueno, es un honor para nosotros que sea parte de nuestra organización. Pero ahora, como su hija, de verdad que es un orgullo tremendo tenerlo como mi modelo a seguir, y pues a mi mamá claramente todos los días. De verdad que para mí es el mejor en todo lo que hace, sin duda alguna. Así que bueno, este premio nada más es muestra de todo lo que nosotros ya sabemos, no nada más del gran manager que es, pero también de la gran persona que es fuera del campo. Así que nada, felicitaciones, disfrute de su premio y nos vemos en Spring Training. Bueno, pero no te me vayas de ahí, Arantxa, no te me vayas de ahí, por favor. Yo quería que la organización de los Rojos de Cincinnati te diera la felicitación, Cheo. Así que discúlpame el abuso, pero creí que lo más conveniente que fuera ella. No, Héctor, de verdad que no me lo esperaba. No, esto no estaba en los planes. No, gracias, mi grande. Dios te bendiga, mi reina. Dios te bendiga. Gracias por esas palabras y nada, darte las gracias a todos, tanto a ti, al rookie, a la chiqui, por todo el apoyo que me dan a mi carrera y que, bueno, sabemos que hay muchos sacrificios de por medio, pero que siempre están apoyando en las buenas y en las malas. Dios te bendiga, mi reina. Lo quiero mucho. Mira, oye, Aranza, y en el País Vasco se comen unos pinchos maravillosos, ¿no? O sea, yo creo que tú deberías ser tú la única. ¿Y qué tal si vemos al Bani también? Ando con la perita los ojos, perdón, ya ando con... Felicitaciones, fan. Pues no puedo decir que estoy sorprendida, porque honestamente no estoy sorprendida para nada. Sabe todo lo que ha hecho, el esfuerzo, o sea, sin palabras, de verdad. Todos estamos tan, tan orgullosos de usted y gracias por todo lo que nos enseña, porque como dijo Aranza, yo, por ejemplo, soy lo que soy por todo lo que tú eres y por todo lo que me has dado y me sigues dando. Así que desde aquí, desde el País Vasco, con este frío que tengo, muchísima suerte en todo lo que queda de la temporada. Te mando el abrazote más grande del mundo y qué orgullo ser tu hija, de verdad. Gracias, mi reina, gracias. Dios te bendiga, mi chiqui. Besos, mami. Te cuido, mami. De verdad, Aranza, Albani, agradecido por haber querido formar parte de esto, que yo sabía que iba a enorgullecer mucho a tu papá y a tu mamá. Así que de verdad, agradecidas a las dos, y sobre todo esa pasta de ejecutiva que mostró Aranza para decirle al señor Cheo Moreno, que es el Chico Carrasquel de la 2023-2024. Gracias a las dos, un beso grande de verdad, y agradecido que hayan estado aquí compartiendo con tu padre.
Gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Dios las bendiga. Yo las cuido, mami. Bueno, se nos va la grande y la chiqui. Estamos nosotros nada más aquí. Bueno, Cheo, de verdad agradecido haber tenido estos minutos con nosotros. Te toca irte al estadio ahora, seguir afrontando lo que viene ahora. Aquí las cosas a veces son así. Eres el manager del año, pero sé que tú cambiarías ese premio por tener en estos momentos a Bravos a lo mejor en el primer lugar de la semifinal, pero las cosas son así. Se premió la ronda eliminatoria y tu tranquilidad la debes tener en estos momentos. El que con menos recursos trabajó y ganó, fue, y ya viste, 38 de los 50 votantes creyeron que José Moreno era el chico Carrasquel del año, y es por eso que te felicitamos en nombre de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, Numerito Gerencia Deportiva y Line Up Internacional. No, gracias, Héctor, gracias. Y sí, no, está en lo correcto. Nosotros vamos a seguir batallando. Obviamente queremos el título de campeón y no vamos a dejar de trabajar y no vamos a descansar hasta que eso suceda. Plena confianza en los muchachos, plena confianza que vamos a salir de este bajón donde estamos y que todavía queda Bravos para rato para seguir tratando de jugar nuestro mejor béisbol cuando hace falta y es ahora en esta etapa final. Y bueno, no creas, te debo esta, me hicieron llorar, así que eso no estaba, pero gracias, de verdad que contento de poder ver las hijas y bueno, agradecido, Héctor, muchísimas gracias. No, te veo en el estadio, pero no voy a acercarme a ti. Si me estás diciendo eso, yo prefiero coger para otro lado. A veces es sabroso llorar. A veces es sabroso llorar. Bueno, de verdad, Miri, quiero agradecer a Trina Ballesteros, quien nos ayudó a todos estos contactos, a una señora que tienes ahí al lado que también se confabuló con nosotros para que esto fuera de esta manera. Agradecido, ¿verdad?, a la señora Yelixa. Cheo, eres uno de los grandes de la LBP 2023-2024. Eres el chico Carrasquel y te felicitamos de nuevo y seguiremos viéndolo. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Gracias a los dos. Gracias. Bueno, un momento muy bonito que vivimos aquí alrededor entonces de la familia Moreno. Creímos que era lo mejor para él y todo lo que hemos terminado de elaborar en el día de hoy. Así que, bueno, en nombre de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, Numerito Gerencia Deportiva, Line Up Internacional, con la siempre compañía de Maltín Polar, nos despedimos en este live en el día de hoy, auspiciado por New Arrival Forum, la protectora, juega en línea, Laser Airlines, y por supuesto, con Maltín Polar. Mañana conoceremos el Víctor Davalillo. A las 12:02 del mediodía tendremos al ganador del Víctor Davalillo. Ya ustedes saben los finalistas para este premio, como lo son Cafecito Martínez, Osmer Morales, Cafecito Martínez de Tigres de Aragua, Osmer Morales de Bravos de Margarita y José Rondón de los Leones del Caracas. Gracias a Diamante 23, que fue la que llevó la producción con esta plataforma que usted puede ver a través de YouTube y Twitter. Agradecidos por haber tenido este contacto con todos ustedes en el día de hoy. Los esperamos mañana entonces a las 12:02 con el Víctor Davalillo. Un abrazo grande para todos y muchas gracias.